buenos días a todas y todos. Nos vemos de nuevo para en esta ocasión tejer la chaquetita modelo Iker. Vamos a aprovechar el Canesú modelo Gareiper que ya os enseñé a tejer en otro video tutorial. Para las que no lo habéis visto todavía, basta con que entréis en Google y tecleéis Canesú bebé modelo Gareiper. Ahí encontraréis las instrucciones para poder tejerlo. Antes de comenzar con este nuevo modelo, vamos a preparar una muestra para practicar con los puntos básicos que vamos a utilizar en este trabajo. Con una lana que nos haya sobrado de otro trabajo, montamos 33 puntos. Comenzamos con el punto bobo, punto musgo o punto derecho. Consiste en tejer todos los puntos del derecho, tanto por el derecho de la labor como por su revés. Nos encontramos en el derecho de la labor. Vamos a tejer todos los puntos del derecho. Continuaríamos igual hasta finalizar la pasada completa. La segunda pasada, por el revés de la labor, la tejeríamos también del derecho. Seguimos así hasta llegar al final de la pasada. Punto jersey derecho. La primera pasada la tejemos del derecho. Segunda pasada del punto jersey derecho, entera del revés. Punto calado 1, primera pasada, entera del derecho. Así hasta terminar. Segunda pasada, por el revés de la labor, también entera del derecho. Tercera pasada, punto de borde, y el resto de los puntos, hasta finalizar la pasada, los tejemos de dos en dos. Así hasta finalizar toda la pasada. Cuarta pasada, punto de borde, del derecho la hebra que se encuentra entre los dos puntos. Siguiente punto, también del derecho la hebra que se encuentra entre los dos puntos. Siguiente punto, también del derecho la hebra que se encuentra entre los dos puntos.
también del derecho, el punto siguiente. Del derecho, la hebra que se encuentra entre los dos puntos. También del derecho, el punto siguiente. En algunas instrucciones se pide colocar la hebra que se encuentra entre los dos puntos en la aguja izquierda y a continuación tejerla. Podéis hacerlo como más sencillo os resulte, es decir, esta hebra la colocaríamos en la aguja izquierda y luego ya la tejeríamos del derecho. Siguiente punto del derecho. La hebra que se encuentra entre ambos puntos la colocaríamos en la aguja de la izquierda y ahora ya la tejeríamos del derecho. Siguiente punto del derecho. La hebra que se encuentra entre ambos puntos la colocamos en la aguja de la izquierda y la tejemos del derecho. Siguiente punto del derecho. Podemos elegir la forma que más cómoda nos resulte. Ya hemos tejido el punto de musgo, el punto jersey derecho y el punto calado 1. Ahora vamos a tejer el punto calado 2. Comenzamos. Primera pasada. Punto de borde. Dos puntos juntos, derecho. Derecho. Hilo, derecho. Hilo, derecho. Menguado doble. Uno sin hacer. Tejemos los dos siguientes juntos. Y el no tejido lo montamos por encima. Derecho. Hilo, derecho. Hilo, derecho. Menguado doble. Uno sin hacer. Tejemos los dos siguientes juntos. Y el no tejido lo montamos, lo pasamos por encima. Derecho. Repetimos, hilo, derecho, hilo, derecho, menguado doble, uno sin hacer, dos juntos y montar, derecho. Seguimos hasta terminar la pasada. Segunda pasada. Entera del revés. Tercera pasada, toda del derecho. Cuarta pasada, íntegra del revés. Quinta pasada, punto de borde, derecho, hilo, derecho, menguado doble. Uno sin hacer, dos juntos y montar. Derecho. Hilo, derecho, hilo, derecho. Menguado doble. Uno sin hacer, dos juntos, montar. Derecho, hilo, derecho, hilo, derecho, menguado doble. Derecho, hilo, derecho,
hilo derecho, menguado doble. Derecho, hilo, derecho, hilo, derecho, menguado doble. Derecho. Derecho, hilo, derecho y punto de borde. Sexta pasada y última entera del revés. Estos son los puntos básicos que vamos a utilizar para tejer la chaquetita modelo Iker. Conviene que practiquéis con ellos hasta que os salgan a la perfección. De esta manera evitaréis tener que andar soltando la labor una vez iniciada. Como vamos a trabajar con lana y con angora, deberemos ir subiendo las hebras a medida que vayamos avanzando. Yo voy a utilizar lana gris y angora blanca. Vosotras y vosotros podéis elegir los materiales que más os gusten. Pueden ser solo lana, solo perlé o lana con perlé. Como ya os comenté en el videotutorial del Canesú, todavía no podemos hacer las separaciones de las espaldas, mangas y delantero, porque necesitamos darle un poco más de largo. Para ello, con todos los puntos, vamos a tejer con angora dos pasadas a punto bobo, las cuatro pasadas del punto calado 1 y otras dos pasadas al derecho también con angora. Ya hemos conseguido la largura de canesú deseada, 8 centímetros. Recordad que hemos tejido con angora dos vueltas a punto bobo, una al principio y otra al final, y con lana hemos hecho las cuatro pasadas del punto calado 1. Podemos realizar las separaciones. A cada espalda le vamos a dar 29 puntos. Las tiras las tejeremos por separado al final de la labor. Para cada manga reservaremos 46 puntos y para el delantero 63. Vamos a utilizar unos imperdibles guardapuntos. Como veis, ya tengo las distintas partes separadas, las dos espaldas, las mangas y el delantero. Comenzamos tejiendo una de las mangas, por tanto, los puntos que tenemos en el imperdible vamos a pasarlos a la aguja. Necesitamos hacer las sisas y como la chaquetita en esta ocasión va comenzada por arriba, tendremos que añadir 5 puntos a cada uno de los extremos. Cortad la hebra de lana y la de angora. También podríamos haber comenzado por el cuerpo, pero pienso que os va a resultar más sencillo hacerlo así. Con lana vamos a tejer una vuelta a punto bobo, aumentando esos 5 puntos a cada lado en la primera de las pasadas. Mirad lo que hago para aumentar estos 5 puntos. Introduzco la aguja entre los dos últimos puntos. Paso la hebra. La saco y ahora, girándola un poco, la introduzco de nuevo en la aguja izquierda. Vuelvo a introducir la aguja entre los dos últimos puntos. Saco la hebra, la giro un poco y la introduzco en la aguja izquierda. Y van dos. Tercero, exactamente igual. Cuarto, y aumentamos el quinto y último. Con la lana tejemos ahora esta primera pasada entera del derecho. Ya tengo aumentados los 5 puntos de la parte derecha. Ahora debería aumentar los de la izquierda. Para ello giro la labor y vuelvo a repetir lo mismo que he hecho en el otro extremo. Uno.
dos, tres, cuatro y cinco. Tenemos en la aguja 56 puntos. Ahora vamos a tejer la segunda pasada. Como necesitamos 57 puntos para poder cuadrar el punto calado 2, en esta pasada vamos a aumentarlo. Tejemos 27 puntos al derecho, hacemos el aumento y terminamos tejiendo los otros 28 puntos también al derecho. 26, 27 y hacemos el aumento. 28 restantes. Ya hemos conseguido tener esos 57 puntos necesarios y ahora vamos a ir alternando los puntos que os enseñé en la muestra. Lo haremos así: con lana las 6 pasadas del punto calado 2, con angora 2 pasadas a punto bobo, con lana las 4 pasadas del punto calado 1. Con angora, 2 pasadas a punto bobo. Una vez que lleguemos hasta aquí, volveremos a repetir la misma serie de puntos. Siento no tener la garganta al 100%. Un virus me dejó sin habla y así he estado 4 días. Hoy retomo las grabaciones. Esto sí que es curioso. En más de 35 años de docencia, nunca perdí la voz. Como dicen unas buenas amigas mías, esto me pasa por haberme jubilado. Bueno, vamos a lo nuestro. Hemos tejido 5 veces la misma serie de puntos. Al llegar a la última vuelta de punto bobo con angora, solo haremos la primera pasada. En la segunda vamos a menguar 12 puntos repartidos. Tenemos en este momento 45 puntos con los que vamos a tejer un dibujo completo del punto calado 2. A continuación vamos a hacer con angora 4 pasadas a punto bobo, disminuyendo 4 puntos repartidos en la última de ellas. Tendremos entonces 41 puntos. Para terminar la manga solo nos queda tejer una puntilla. En este trabajo os voy a enseñar cómo tejer dicha puntilla y a la vez ir uniéndola al puño sin necesidad de coser. Solo tenéis que buscar el videotutorial llamado Tejer una puntilla uniéndola sin costura a un tejido. Allí encontraréis las instrucciones para hacerla. Os las pongo por separado para evitar que este tutorial sea demasiado extenso. Ahora vamos a tejer la segunda manga. Pasamos los 46 puntos del imperdible a la aguja. La tejemos siguiendo las indicaciones que os he dado anteriormente. Ya tenemos hechas las dos mangas. Ahora comenzamos a tejer el cuerpo. Introducimos todos los puntos en una aguja del 2,5. Con lana y al derecho tejemos los 29 puntos de una espalda. A continuación de ellos aumentamos 10 puntos. Tejemos los 63 puntos del delantero y volvemos a aumentar 10 puntos. Terminamos tejiendo los 29 puntos correspondientes a la segunda espalda. 28 y 29. Son los 29 puntos correspondientes a la primera espalda. Ahora giramos la labor y aumentamos los 10 puntos. Para aumentar esos 10 puntos, recordad cómo lo hacíamos en la manga. Introducimos la aguja entre los dos últimos puntos. Echamos el hilo. Lo sacamos y volteándolo un poco, lo volvemos de nuevo a introducir en la aguja izquierda. Hemos aumentado un punto. Volvemos a repetir la misma operación. Introducimos la aguja entre los dos últimos puntos. Echamos el hilo y lo sacamos. Volteamos un poquitín y lo volvemos a introducir de nuevo en la aguja izquierda. Volvemos de nuevo a introducir la aguja entre los dos últimos puntos. Echamos el hilo, lo sacamos, lo volteamos un poco y lo introducimos de nuevo en la aguja izquierda. Seguiríamos así
hasta obtener los 10 puntos necesarios. Ya hemos finalizado los primeros 10 aumentos. Ahora giramos la labor y continuamos tejiendo los 63 puntos del delantero. 61, 62 y 63. De nuevo, giramos la labor y aumentamos otros 10 puntos más. 8, 9 y 10. Hemos aumentado otros 10 puntos más. Ahora giramos de nuevo la labor y tejemos los 29 puntos de la segunda espalda. Tenemos en total 141 puntos. Recordad que las tiras de las espaldas las tejeremos al final. Hacemos por el revés de la labor otra pasada al derecho. A partir de aquí tejeremos como en las mangas. Con lana las 6 pasadas del punto calado 2. Con angora 2 pasadas a punto bobo. Con lana las 4 pasadas del punto calado 1. Con angora 2 pasadas a punto bobo. Repetiremos 5 veces esta serie de puntos. Hemos finalizado la repetición de la serie de puntos tejiendo las 2 pasadas a punto bobo con angora. Ahora vamos a continuar haciendo con lana 2 pasadas a punto jersey derecho. A continuación tejemos un pasacintas de la siguiente manera. Comenzamos tejiendo 4 puntos derechos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora empezamos con la parte que vamos a repetir hasta el final. Hilo, 2 juntos derecho, 2 derechos. De nuevo, hilo, 2 juntos derecho, 2 derechos. Repetimos de nuevo, hilo, 2 juntos derecho, 2 derechos. Continuamos igual hasta terminar la pasada tejiendo un punto al derecho. La siguiente pasada la haremos entera al revés. Ya tenemos tejido el pasacintas, que es, como su palabra misma lo dice, por donde pasaremos nuestra cinta de raso. Terminamos haciendo 4 pasadas a punto bobo con angora. Solo nos queda tejer la puntilla como ya le hicimos en las mangas. Seguid las instrucciones que os di en su momento. Nos saldrán exactamente 14 ondas. Ya hemos finalizado la puntilla. Con los 141 puntos que teníamos, nos han salido, como os he dicho anteriormente, 14 ondas. Otra posibilidad es tejer la puntilla por separado y coserla en las mangas y en el bajo de la chaquetita. Vosotras y vosotros elegís lo que más cómodo os resulte. Solo nos queda tejer las tiras de las espaldas, la de los ojales y la de los botones. Empezamos haciendo la de los ojales. Para ello, en la espalda izquierda debemos remontar 76 puntos con lana y agujas del 2,5. Mirad cómo se hace. Continuaríamos igual hasta tener recogidos todos los puntos que necesitamos. Ya tengo recogidos esos 76 puntos y he tejido también del derecho la pasada por el revés de la labor.
Tejemos también a punto bobo otras cuatro pasadas más. En la séptima pasada, contando desde el principio, tejemos los ojales. Me encuentro en la pasada número 7. Hacemos 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Cogemos 2 puntos juntos. Y echamos el hilo. Tejemos ahora 11 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cogemos 2 puntos juntos del derecho y echamos el hilo. Seguimos igual, tejiendo siempre 11 puntos del derecho, cogiendo 2 puntos juntos y echando el hilo. Terminamos la pasada tejiendo 4 puntos al derecho. Al final habremos hecho 6 ojales en total. Ahora, para terminar la tira, tejeremos también del derecho otras 5 pasadas más y cerraremos todos los puntos en la última de ellas. Así queda una vez terminada. Ahora debemos hacer la tira donde coseremos los botones. En la espalda derecha volveremos a remontar 76 puntos y tejeremos 12 pasadas al derecho, cerrando todos los puntos en la última. También podéis tejer ambas tiras de la misma manera y con una tijerita cerrada o punzón, con cuidado, abrir los ojales. Ya tenemos tejida la chaquetita. Ahora debemos coser las mangas y las sisas. Remataremos todas las hebras y colocaremos los botones. Ya solo nos quedará adornarla como más nos guste, dándole siempre nuestro toque personal. Ya he terminado la chaquetita. Como podéis apreciar, he bordado en el canesú unas flores rococó y le he puesto en su parte inferior un par de lacitos grises. Tampoco necesita, a mi modo de ver, más adornos. El canesú luce por sí mismo. Si os ha gustado, no olvidéis dar al me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita. De esta forma recibiréis una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. El próximo será el de la capota que conjunte esta chaqueta. Hasta pronto.